vendéis? A ver, nada, ¿qué? Nada, fotos aquí con los tiempos. A ver, ¿qué es reconstituyente y todo esto para los deportistas? Claro, y las deportistas. Para recuperar las carreras. Y qué bueno, oye. Es el mejor, comercial. No es que sea bueno, ¿sí? Es el mejor. O sea, ¿cómo te llamas para recomendarlo? Yo, no. No, ¿cómo te llamas, mujer? Yo, claro. Carla. Carla, oye, Carla, mira, que Carla os recomienda. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Powerade. Joder, ¿cómo lo pones? ¿Y tú cómo te llamas? Alba. Alba, venga. Sí. A este reconstituyente dices tú que es mejor. Acabas la carrera, te lo tomas y como si no hubieses hecho nada. Pues ya lo saben todos y todas. Muy bien. ¿Eh? Gracias, gracias. Hombre, don Antonio, me alegro de verle muchísimo. Buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes. ¿Qué haces por ahí que nos dejas tan abandonados? ¿Qué voy a hacer? ¿Sacando fotos? No, pero llevas una temporada que no te vemos. También tengo algo de vacaciones de vez en cuando. Pero es que estás toda la vida de vacaciones. Antonio, necesitamos disfrutar de ti, no te tenemos. Y, Armao, ¿con quién estás? ¿Con gente...? Pues mira, estamos aquí que te va a ver el presidente de aquí de ciclismo para que te va a dar una... sobre una marcha cicloturística Vía de Gijón. Claro, claro que tengo... ¿Lo tienes ahí para que le hagas una entrevista? Sí, tengo que hacerla, tengo que hacer... Pues voy a decirte más, quería hacer la vuelta... Quiero sacarte de ahí también, gracias. No, pero voy a hacerte una entrevista a ti. Sí, pero quería hacer... Espera, no vas a... Bueno, luego te veo, Antonio, entonces. Quería hacer la vuelta ciclista a España y... Ah, coincide. No, pero no. Pero es imposible, ¿no? Sí, es en septiembre, pero ya en Orense. Ya estuve llamando, espera, que te voy a hacer una entrevista, espera.